Con las reparaciones realizadas a la red de gas del Jardín Infantil Gabriela Mistral, la Dirección Regional de Junji espera dar por superado las emergencias que interrumpieron el funcionamiento del recinto educacional preescolar. Desafortunadamente, nuestro jardín clásico Gabriela Mistral estaba muy complicado con un tema de la red de gas. Afortunadamente, tuvimos una intervención con empresas especializadas en el tema entre el miércoles y jueves de esta semana y estamos pronto a obtener el sello verde, que es el certificado nada más que nos garantiza que todo lo que es el sistema de red de gas está ok. Le agradecemos a la comunidad la comprensión, pero tuvimos que suspender, porque desafortunadamente no podemos hacer reparaciones con nuestro párvulo acá y le pedimos la disculpa a la comunidad. Con esto espera no sufrir nuevas emergencias, al menos en lo que resta del presente año. Es por eso que también se realizó una revisión de la red eléctrica. Sin embargo, el problema central parece ser la antigüedad del recinto. Sí, nosotros levantamos a nivel central un listado con los requerimientos. En general, la Junji Región de Maule, nada más que cuenta con muchas dependencias que ya cumplieron su vida útil. Creo, más o menos me puedo equivocar, pero creo que el Gabriela Mistral ya cumple cerca de 40 años aproximadamente. Y lo más probable es que haya un proceso de reposición con presupuesto 2020-2021. Mientras se establece un proyecto de reposición del recinto, por ahora queda la tranquilidad de que la red de gas no debiera tener nuevos problemas. Es un jardín antiguo, tiene 37 años y necesitábamos esta reparación. Se cambiaron todo lo que es instalaciones de gas. Ahora vamos a tener nuestra certificación y en realidad fue bastante angustiante porque uno piensa en nuestros niños, en velar por su integridad física, psíquica y emocional. Y lo bueno es que los protocolos de actuación acá están todos bien definidos y se pudo actuar de la mejor manera, dificultando a veces un poco a las familias en estas situaciones. Pero frente a las emergencias vividas, queda la duda sobre la forma en que esto afecta a los menores. Bueno, eso no es tan complicado porque nosotros mensualmente realizamos simulacros y nosotros nos programamos para hacer simulacros de incendio, de fuga de gas, de balacera, de sismo, de... Siempre estamos preparados, entonces los niños ya no lo toman como algo que los presiona, sino que es a través de un juego. Ellos saben que van a salir, que cuando suena la campana tienen que salir fuera del jardín. Entonces los niños están en un constante entrenamiento. Entonces para ellos ya no es tan difícil. Preparados para cualquier eventualidad, esa es la consigna. Mientras que por parte de la Junji ya empiezan los estudios para contar con un nuevo recinto que cobije a los niños que tienen aquí la prolongación de sus propios hogares.